Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Kingdom Rush. Estamos por el castillo de Blackborn, ¿vale? Que esta es, me imagino que la fase final ya de pues, la parte esta de los no muertos y tal. Y luego nos iremos a por el bosque y dejaremos por último aquí, lo del fuego y esto, que supongo que es lo más difícil. No sé, aunque esta fase me costó el horror, la necrópolis, pero el horror. En fin, me imagino que aquí vendrán los mismos bichos que aquí, ¿no? Los inmunes y esas mierdas. No sé si seguir con el Ora me gustó bastante, tío. El Ora me ha gustado mucho. ¿Ignus es daño mágico? Voy a probarlo, tío. Si es daño mágico, puedo matar fácilmente a esos. Vale, a ver qué pasa. Rata gigante, zombies. Por aquí vendrán bichos seguro, ¿no? Mira este, intentando salvarse. ¿No hay un easter egg o algo? No. Uy, ¿esto? Vale, pues entonces pueden entrarme por... Joder, pueden entrarme por tres sitios. ¿Cómo coño se defiende esto? Wi-Fi, I'll be purged. Eso lo decía Ragnaros, ¿no? En el WoW. Teslas aquí. Puedo poner Teslas aquí. Puede ser una trinidad de Teslas. Pero claro, luego por defender por arriba. Charged and ready. Es que no sé, tío. Fully loaded. For honor and glory. Have at thee. Charge. Vale, así. A ver qué tal. By fire be purged. Let's burn. Pero, hijo. Ahí está. No te creo, tío. Fire and brimstone. By fire be purged. Let's burn. También vienen zombies por aquí. Cachis en la mar. ¡Ey! ¡Que me lo matan! Coño, qué débil es, ¿no? Vale, ha subido de nivel, maravilloso. ¡Qué débil es el cabrón! ¡Get some! Vale, aguantar ahí. Tengo que mejorar esto rápido. ¿Se va a escapar esa rata? ¿En serio? ¿Se me va a escapar esa rata? Los cojones. Una lluvia de fuego por una rata, ¿sabes? Una lluvia de fuego solo para una rata, tío. Lamentable. Zombie abominación. ¿Abominaciones ya tan pronto? ¿Abominaciones tan pronto? ¿Es daño mágico este personaje? Pero como no sea daño mágico, estoy jodido, ¿eh? Estoy bastante fucked. ¿Cómo meten, los aldeanos, macho? Vale, con esa dominación acabaremos pronto, supongo. Algo mato a esta. Hostias, la que se viene por abajo, tío. Ay, Dios. Esto pinta muy feo, ¿eh? Esto pinta bastante feo. He tenido que hacer eso, macho. ¡Hostias! No te creo. Brujas también.
Uy, qué mal asunto. Qué mal asunto, qué mal asunto. Se me va a escapar esa bruja. Sí, efectivamente. No tengo que matar a esa bruja. Hombre lobo, hombre ratas. No tengo ni idea de cómo matar a esa bruja. Putada grande, ¿eh? Nah, me hace falta un héroe que ataque a distancia. Vale, muerta. Ay. Vale, las ratas las puedo con ellas. Bueno, las ratas, los guarpos esos. No son problema. Creo. No me gusta mucho este héroe, ¿eh? La lluvia de fuego no hacía falta. Esa lluvia de fuego no hacía nada de falta. Este tío es melee, este tío es físico. Con él no voy a poder matar a los fantasmas. Eso es un problema gordo. Wargo, Lycan, hombre rata, rata gigante. Quita muy poco, tiene mucha vida, el bicho este de fuego. Pero hace que va cambiando de objetivo. ¿Ves? Deja de tanquear y se va por otro. No me mola nada que haga eso. Voy a poner magia aquí. Magia aquí. Y magia aquí también. No ha caído nada de fuego aquí, ¿en serio? Nada de fuego aquí ha caído, tío. Qué mala pata. Caballero espectral. Vale. A ver si es capaz de matarlos. A ver si les hace daño. Les hace daño. Hostia, pues les pega bien. ¿What? ¿Los guanchotea? ¡Wow! Se los ha cargado él solo, ¿eh? A todos. Quédate ahí. Se los ha cargado a todos él solito. Bastante OP. Mira, se los carga el solo. Se los carga el solo, tío. Es un crack. Los guanchotea.
Caballero caído, caballero caído. Vale. Ok, caballeros caídos. Debería poner mosqueteros, debería poner. Bueno, es que. No sé. ¿Y contra estos qué tal va? No muy bien, ¿no? Creo que no va muy bien. Mete muy bien este campeón. ¡Wow! Hace un montón de daño. Nada, vete atrás. Vente atrás, déjales que hagan su trabajo. Debería poner raíces, yo creo. Voy a poner las raíces aquí. Raíces. Raíces va a estar muy bien, yo creo, ¿eh? Bruja negra. Vale. Uf, quedan muchos todavía, ¿eh? Unas buenas raíces ahí. Vale, buena. Defendidísimo, papá. Defendidísimo, papito. Aumentar la duración del conjuro 2 segundos, de modo que las espinas puedan infligir más daño. La bruja es lo que me jode, ¿eh? Puta bruja me putea bastante. Y tiene mucha resistencia a la magia. Vale, buena. No le quitan nada. Se cura toda la vida. ¿Habéis visto? El héroe se cura toda la vida. Hostia, el Ignis, esto está OP. Se me va a escapar la bruja, ¿no? Es que no puedo parar a las brujas, tío. Ay, aquí me falta daño. Los ha borrado a todos. La puta bruja del demonio, tío. Buena. Creo que voy a quitar esto y voy a poner otra de esta, yo creo. Voy a poner mosqueteros aquí. Vale. Va bien la cosa, ¿no? Oleada 9. Va a ayudar aquí. Putas brujas asquerosas, te lo juro. Las detesto, tío. Caballero caído, caballero, caballero caído. Los caballeros caídos me comen la polla, tío. ¿Y el otro qué es? Caballero esqueleto. Fire and brimstone.
Vale, estupendo. El hechizo ese de las enredaderas es Dios, ¿eh? Pondré otro aquí. Uf, el rollo ese que hace... ¿Sabes? Como que se mete en una bola de fuego y los atraviesa a todos. Está roto de narices. 670 de vida, 32 a 53. Es que hace bastante daño el tío. ¡Wow! Es increíble el bicho ese. Tengo que mejorar esto. ¿Qué viene por aquí? Lycan, Lycan, Wargo. Vale, eso le da fácil. ¡Uf! ¿Has visto cómo los borra, tío? ¡Qué pasada! Es Dios, es Dios. Mi personaje es Dios. El pavo este es Dios. Cuidado, ¿eh? Son demasiados ya. Buena. Más enredaderas por aquí. ¿Se vuelven imbloqueables? Y encima se cura. Cuando el tío, tira como la, una oleada de fuego así, se cura toda la vida. Bueno, todo no, se curará un montón. Dos segundos. Es Dios. Mi héroe es Dios. Mi héroe es Dios. Bruja, caballero caído, caballero caído, caballero caído. Dios mío, cuántas brujas, tío. Te darás el tiro mejorado, ¿eh? Hala, headshot. Voy a ponerles el headshot a estas. Que tengo raíces aquí. Tengo que mejorar esto también. Venga, es tu trabajo, compañero. Headshot. El headshot es para las brujas, más bien. Le quitan bien, ¿eh? A pesar de que tienen mucha... Ah, bueno, tienen armadura alta la magia. Vale, creí que era armadura físico. Buah, qué mal he puesto soy. ¿Qué viene por aquí? Lycan, hombre lobo, Lycan... ¡Oh, me lo han matado! Me lo han matado a las brujas, ¿no? Me lo han matado a las brujas seguro, 100%. Asquerosas, tío. Seguro que fueron las brujas. Hostias, cuidado por aquí, ¿eh? Cuidado por este lado. Vale, buena, 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 buena. Perfecto. Perfecto. Bien, lo tenemos bien defendido esto.
Perfecto, gente, lo tenemos súper bien. En esta fase hay boss, ¿vale? Moonkeo. Qué bueno es este héroe, tío. Qué bueno es este héroe, gente. ¡20 brujas negras! Ponte a ayudar aquí. Joder, las brujas, tío. Madre mía, la paliza que le están dando a mi héroe. Asquerosas. Vale, reventadas todas. ¿Mete una paliza a mis héroes? Las brujas estas cochinas. ¿Cuánto meten? 40 a 60. Encima el rango que tienen. Qué puta locura. Tío, eso es que te transformen en rana y no puedes hacer nada. No sé, XD, ¿no? Bastante XD. Morid, cabronas. Morid, cabronas. Ahí, ahí, esos headshots. Esos headshots que se vean. Toma, headshot. Ya no podéis pasar por aquí. Ya no podéis, ya no podéis. Esos headshots. Caballero caído, Lycan. Lord Blackburn. Caballero caído y Lycan. Zombie, abominación, bruja negra. Mierda. ¿Cuánta vida tiene? 10.000. Ven aquí, que te lo voy a explicar. Explícaselo. Pero hijo, ¿vale? ¡Uh! ¡Mira, mira cómo lo tanquea! ¡Cómo lo tanquea mi héroe! ¡Es Jesús! ¡Este héroe es Jesús! ¡Este héroe es Jesús! Vale, vete. Vete ya. Es Jesús mi héroe, ¿eh? ¡Tú! ¿Estos también guanchotean fantasmas? Hostia, la putada es que... La putada es que me deshabilita las torres, eso es una putada, ¿eh? Dios, y me deshabilita un montón de torres. Tengo que quitarle, Vale. Le quedan 3.000 de vida, Vale, creo que lo mato, ¿eh? Sí, está muerto.
¡Uf! ¡Let's go! Joder, coronas, derrota a los Blackboard para evitar que los reinos entren en guerra. ¡Dios! ¡Este héroe es Jesucristo! Magia potenciada que hacía. Aumenta el daño de ataque de los magos. Vámonos. Let's go. Pues nos queda el pantano, ¿no? Nos queda el pantano. Bueno, pantano. El bosque putrefacto y nos queda foso de fuego. Hagamos esto. Convoca a tus tropas, general. Las fuerzas de la oscuridad atacan implacablemente nuestro amado reino y debemos actuar. Los informes indican que el área conocida como el bosque putrefacto es ciertamente corrupta. Pues en medio del bosque se abrió un portal al inframundo. Los muertos no encuentran descanso en este bosque y la vegetación se vuelve contra quienes adentran en él. Guía tus fuerzas por el bosque corrupto y llega a la raíz del problema. Vámonos. No. Un portal demoníaco no, tío. El portal demoníaco invoca demonios, estos que son inmunes a la magia. Need a light. Pues se viene una Tesla. ¿Qué viene ahí? ¡Cascarón! Enemigo nuevo, cascarón. Guerreros caídos, cuyos cuerpos el bosque reclamó y que ahora no son más que un cascarón de su antiguo ser. Velocidad baja, armadura media. Pam, pam. 300 de vida. Tenemos una única entrada. Así que una triple Tesla. Tesla abuser, me llaman. Arañas gigantes. Vale, ahí, ahí, ahí. Sube level, sube level, sube levels. ¿Dónde me tienen las arañas? 72. Súper poca vida. Una más. Ok. Ya tenemos la primera Tesla. Lo que hay que darle esto para que sea buena. Joder, es que el tío se mueve que no veas. Cascarón y arañas gigantes, vale. Ahora me vienen por los dos lados, ¿no? Joder, como se las lleva todas. Es un crack. Es un crack este bicho, es un crack, es un crack. Te voy a dar la sobrecarga, gente. Tesla y Tes. Bueno. Él se encarga de este lado. Ya verás. Bueno, tampoco, ¿eh? Gárgolas. Hacía tiempo que no veía gárgolas. Vale, con sobrecarga. ¿Dónde ponemos la otra Tesla, tío? Aquí, ¿no? Que pilla así un área bastante amplia. El problema es que no tienen nada de ataque de área, de distancia. No puede atacar a distancia. Pero bueno, no importa. Engendro demoníaco. Meh. Pam, pam. Dan muchísimo oro las gárgolas, eh. Para lo débil que son, dan una barbaridad de oro. Need a light. 20 oleadas, por cierto. Y este mapa, si no recuerdo mal, los árboles cobran vida y también te atacan. Los árboles estos. Pues de hecho te lo pone en el texto antes. Que el bosque cobra vida y lucha contra los que se adentran en él y tal. Pim, pam, pam. ¿Dónde puedo poner más? ¿Qué puedo poner más cosas? Estos demonios explotaban al morir. Los odio, tío. Los odio bastante, Pero mi personaje es increíble porque se cura y es una barbaridad de roto. Está puto roto mi personaje. Pam, pam, pam.
Esto con un par de lanceros ya está defendido. Ah, pues no, se han puesto melee. Las matriarcas cagaban con bichos, ¿no? Las matriarcas cagaban arañitas, ¿no? Se cagaban huevos. Bueno. ¡Ey! Araña fétida. Un depredador agresivo que incuba arañas mutadas para que se alimenten de su presa. Resistencia media a la magia. Genera arañas. Cuesta 3 vidas. Ojito. A ver, cascarón. Cascarón no. Ven aquí. Echa un cable por aquí, anda. Que la cosa se pone complicada. ¿Dónde están las arañas fétidas? ¿Las he matado ya? Ah, vale. Arañas fétidas, 1200 de vida. Joder. Ok, ahora por esta. Voy a darle sobrecarga. Sin sobrecarga no son nada, esas torres. He hecho un cable aquí, compañero. Araña fétida, cascarón. Vale. Sobrecarga, perfecto. Márcatelo, Cinder. ¿Os acordáis de Cinder, del Killer Instinct? Bueno, solo los que hayáis jugado Killer Instinct de la Super NES, de mi quinta, sabéis de lo que estoy hablando, del bueno de Cinder. Vale, estas dos telas ya defienden muy bien la parte norte. Y el Cinder este se pule toda la oleada, tío. Es increíble este. Este champion es increíble, ¿cómo no lo había probado hasta ahora? Así que, el tío estaba aquí, mira dónde está ya. Él solito. Sabuesos, demonios y engendros. Joder. Pam, pam. Ponte aquí a ayudar, anda. Se complica un poco aquí la cosa. Hail to the king, baby. El tío aguanta las explosiones como un campeón, míralo. Es un crack. Es un crack. Eran inmunes a la magia, ¿no? No, ¿son inmunes al daño físico? Ah, con el escudo del pavo este, ¿no? Qué asco. Defendemos esta zona con una buena barraquita. Igual pongo doble barraca. Gárgolas, diablillo, gárgolas. Aguanta ahí como un campeón. Vale, con las Teslas, las gárgolas son mierda. Estas tienen 420. Estas aguantan más, eh. Vale, sobrecarga lista. Y aquí creo que voy a poner a los bárbaros, tío. Tienen más vida, por lo cual aguantan mejor las explosiones. No sé, me parece una buena idea poner bárbaros. Y atacan aéreo, claro. Que es lo mejor. ¿Qué es eso? Ah, los trends.
Tren infectado, esto era. Poseen una corteza dura como el acero. Estos seres corruptos antaño fueron los protectores del bosque. Armadura alta y resistentes. Vale, estos son débiles a la magia. Son muy fuertes contra el físico, pero son débiles a la magia. ¿Cuánto daño hacen? Venga, Cinder, márcatelo. Se lo marca, ¿eh? Vale, pues aquí ya sabemos, ¿no? Magia, magia. Hay que mejorar esto, ¿vale? Pam, pam. Uf, como los quema, tío. Como los quema. No son... Son mierda, para él. Míralos, míralos. Son mierda para él. Este tío es Dios. Es que este tío es Jesús. Mira, 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 mira. Se lo tanquea él solo todo. Es Dios. Este personaje es Dios. Míralo. De aquí no pasan, Bueno, pasan porque son muchos. Tren infectado. Tren infectado. Papi, papi, papam. 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 Escucha, son muchos ya, Que mi personaje es Jesucristo, pero tampoco es... Yo qué sé, tío. Se está poniendo feo esto, Cuidado, 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 cuidado. Bring it on. Vale. Sabueso, tren, tren. Tengo lluvia de fuego en breve. Nah, mi personaje es Dios, mi personaje es Dios. Mi héroe es Dios, mi héroe es Dios. Ya está, gente. Es Dios. Es Dios. Sin más. Tum, papi, papi, papam. Ahora, a tirar hachas. Pam, pam. ¿What? ¿Ha surgido de la nada? Eso no es justo, eso no vale. Eso es trampa. Eso no se hace, eso es trampa. For the king. Cosa del pantano. O sea, ese es nuevo también. Cosa del pantano. ¡Ueh! ¿Ha surgido de la nada otra vez? Eso es trampa. Cosa del pantano. Una masa de materia vegetal que proviene del más vil e impuro de los lugares. Muy resistente. Ataca a distancia y regeneración. Venga, Cinder, márcatelo. Le pegan mucho, le pegan mucho, le pegan mucho. ¡Yay! Pero es que... Me parece un poco injusto. Que me lo matan, que me lo matan. Vale, invoco a los bichos para que me venga antes la lluvia de fuego. Se está poniendo muy feo esto, Vale, 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 vale. Ahora, ahora, ahora. Vale.
Hay que subir las torres. Cosa del pantano. Cosa del pantano. Voy a poner las que invocan golems, ¿vale? Las que invocan golems, tío. Estas. Papi, papi, papam, papam. No tienen nada de resistencias. Ninguna, pone. Zap. Igual debería haber puesto mosqueteros también. Son Jesucristo los mosqueteros. Tanque ahí, como un pro. Madre, qué paliza le meten a mis gladiadores estos, como se llaman. Odio los enemigos con ataque a distancia, os lo juro, Los odio una barbaridad. Vamos a plantar un nigromante. Vamos a plantar un nigromante. Vale, los nigromantes no me preocupan mucho. Más allá de desviar la atención de mis torretas. Mosqueteros, A ver si guanchotean. Unos buenos mosqueteros aquí me va a venir. Feten. Ahí está. Así que a los grandotes estos no los guanchotean. Creo. A unidades así tan gordas. Creo que no hay guancho esta unidad así. Full ralentizados. Sabueso, demonio y engendro. Vale. Bastante fácil. Golem, golem. Need a light, fire and brimstone. Papi, papi, papam. Necesito un golem también por aquí. Bueno, espérate. Disparo mortal. Disparos mortales. Ponte ya a pelear, coño. La vida de mi bicho. Mi héroe, loco. Cosas de... ¡Oh! ¿Ha salido una cosa del pantano de ahí? ¿Ha salido una cosa del pantano? Cuidado. Ha salido una cosa del pantano. Jajaja.
Joder. Es que no quiero que me maten al héroe, tío. Pues el pantano, como eso. Es que se quedan atrás y empiezan a tirar cosas, tío. Y no avanzan, ¿eh? Se quedan ahí tirando mierda. Es una putada. Qué rabia me da. Avanzad, coño. Se quedan ahí tirando porquerías y no avanzan. Míralo, ahí están. Pegándole a mi héroe. Qué rabia, tío. Es súper injusto eso. Deberían avanzar. Deberían atacar un tal y avanzar un poco. Atacar y avanzar. Hostias. Hostia, que esto pinta muy feo, ¿eh? Esto pinta muy feo. Vale, vale, vale. Tanqueo, 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 tanqueo. Aguanto, ¿eh? Cosa del pantano, cosa del pantano. Joder, con las cosas del pantano, tío. Joder, con las cosas del pantano. Me cago en todo. Si le puede bajar. Le han bajado bastante, a estos. Tanqueale ahí. No, tío, dejad de salir, ¿eh? Esto debería poderse destruir de alguna forma, ¿sabes? En plan, 1000 de oro y lo anulas o algo así. Yo qué sé. Joder. Qué fumada, ¿eh? Joder, apenas me acerco. ¿Qué está pasando ahí? ¿Eso es legal? Joder, chaval, ¿esto es legal? ¿Qué es eso? Moco verde. ¿Viene un boss? ¿Aquí hay un boss? Moco verde. Moco verde. ¿Se los come o algo? No te crees, pero tío, dejad de disparar. Ya basta de ataques a distancia, por favor, no es justo.
No es justo, tío, no es justo. No valen de nada mis barracas, tío, no valen de nada. El puto moco verde me las está reventando. Es esta locura, tío. Creo que se han pasado un poquito con esta fase, Creo que se han pasado un poquito. Me lo han matado. Creo que se han pasado un poquito, Cinco de vida. No. He perdido. Se me ha muerto. Buah, y el moco verde a 2000 de vida. Se han pasado un poquito, Mierda. Lo he intentado, ¿Qué va? Esto es una locura. Es que... ¿Cómo mato yo todo esto? Vale, lo que haré es quitar las barracas esas de gladiadores, de lo que sean, y voy a poner más torretas. Ya está. No valen para nada, tío. Solo los golems es lo único que vale la pena aquí, yo creo. Porque los bárbaros no han hecho nada. O sea, no han podido hacer nada. No han podido hacer un carajo. En cuanto vino Moco Verde y empezó a atacar a todos, tuve que haber borrado las barracas y construir otra cosa, tío. Más daño de área. Y quizás otro golem o algo así. Una locura, se han pasado un cristo, con esta fase. Se han pasado un cristo. Aún así, espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos, chao.